Pensamientos diarios. Sencillas pero profundas reflexiones para cada día de nuestras vidas. Meditaciones de la palabra de Dios nacidas de un corazón agradecido por su gracia y misericordia. Pensamientos diarios. Devocional de lectura personal obsequiado por Radio Luz a las Naciones, canal cristiano de comunicación, con el único deseo de compartir con todos vosotros la esperanza en Cristo que hay en nuestros corazones. María. Su nombre es María, y era una jovencita como cualquier otra. Estaba prometida con su futuro marido, José, cuando un día un ángel la visitó. Le dijo que Dios la había bendecido de una manera especial y que el Señor estaba con ella. Para ella, todo esto fue una sorpresa. No entendía lo que estaba sucediendo. Pero ese mismo ángel la dijo que no debía de temer, que quedaría embarazada, que tendría un hijo, que ese hijo se llamaría Jesús y que sería muy importante y que lo llamarían Hijo de Dios Altísimo. E incluso que sería rey, al igual que su antepasado David, y que su reino no tendría fin. Ella le preguntó, ¿cómo podría pasar esto si aún no se había casado con José? El ángel la explicó que el Espíritu Santo vendría sobre ella y la cubriría con su poder, y el hijo que nacería sería llamado Hijo de Dios. La habló también de su prima Elizabeth, aquella que era mayor que ella y que era estéril, y le dijo que también iba a ser madre. Ante todo eso, ella dispuso su vida en manos del Señor para que sucediera conforme a lo que él le había dicho. Fue entonces a visitar a su prima y pudieron disfrutar juntas de los milagros de Dios. Pero no todo fue fácil. José, su prometido, era un buen hombre y obediente a Dios. Sin embargo, llegó a pensar en abandonarla, pero gracias a que Dios intervino y le mostró su plan para con ellos, pudieron casarse. Cuando estaba a punto de dar a luz, tuvieron que iniciar un largo viaje hasta Belén. Al poco de llegar, los acontecimientos se precipitaron. De pronto comenzó el parto y no había lugar donde hospedarlos. Así que tuvieron que dar a luz en un humilde pesebre. Fue un momento muy especial. Por un momento parecía que todo estaba fuera de control. Unos pastores, avisados por los mismos ángeles, vinieron glorificando a Dios. Y ella guardaba todas aquellas cosas en su corazón. Vivieron muchas cosas como padres. Cuando aún era un bebé, lo llevaron al templo para presentarlo a Dios. Allí pudieron ver la reacción de hombres y mujeres piadosas que daban gracias a Dios por la vida de aquel pequeño. En otra ocasión, cuando solo con 12 años se les perdió en Jerusalén por 3 días, esa vez tuvieron mucho miedo. Fue en otra ocasión que, yendo a unas bodas en Caná de Galilea, hubo un problema con el vino. Se les acabó. Ella sabía que Jesús era especial y que tenían que pedirle ayuda. Y así se lo aconsejó, diciéndoles que hicieran todo lo que él dijese. Ellos pudieron comprobar cómo iba creciendo en estatura y en sabiduría y en gracia para con Dios y los hombres. Y poco a poco, también, esta mujer fue viendo los planes que Dios tenía para su propio hijo. Y pudo ver
que eran mucho más grandes de los que ella pensaba. Cuando lo veía dormir, o cuando recordaba sus primeros pasos o sus primeras palabras, esos recuerdos la acompañaron toda su vida. Pero el recuerdo de verlo azotado y cargando con aquella cruz siguieron toda su vida, rasgándola el alma. El recuerdo de verlo ahí, clavado. El recuerdo de su sangre haciendo un charco a los pies de la cruz. Nunca pudo llegar a describirlo. Puede que os preguntéis, ¿dónde halló esta mujer el consuelo a tanto dolor? Pues aunque parezca paradójico, en la misma cruz que la rompió el corazón y que la rompió el alma. Pues allí pudo comprender que él estaba allí en su lugar, en tu lugar, en nuestro lugar. Que él estaba sufriendo por nuestro pecado, por el de ella también, por el pecado de todos los hombres, que estaba allí brindándonos a cada uno de nosotros la oportunidad de una nueva vida. Porque si en verdad comprendemos lo que fue aquel nacimiento de aquel hombre, de aquel pequeño, nunca podremos olvidar que ese niño que nació lo hizo con el propósito de ofrecernos una nueva vida, una vida eterna en su nombre. Que Dios os bendiga. Pensamientos diarios. Meditando en la palabra de Dios. Santificad a Dios el Señor en vuestros corazones y estad siempre preparados para presentar defensa con mansedumbre y reverencia ante todo el que demande razón de la esperanza que hay en vosotros.